Un tribunal federal negó amparar al exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jaques, en contra de la orden de aprehensión girada en su contra por supuesto desvío de recursos públicos por alrededor de 379 millones de pesos. En sesión virtual, los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado Penal del Estado de México, con sede en Toluca, concluyeron que la orden de detención por peculado que pesa sobre Duarte Jaques cumple con todas las formalidades legales y por tanto debe continuar vigente. De esta forma quedó confirmada la sentencia dictada por el juez Gamaliel Ruiz, quien rechazó el 16 de abril del año pasado a amparar a César Duarte contra la orden de aprehensión librada en su contra.